Well, hello everybody, welcome back. Martin here. I'm now back in the UK. It's Saturday, the 29th of October, and it's the last day of British summertime. And it's dark and cold and damp outside, so old to be back in Colombia. Anyway, from now on, either the builder or the missus is going to be recording progress. So she doesn't have a GoPro or anything like that. It'll just be done on the camera. So my apologies if the quality isn't quite as good as it has been, or it's a little bit shaky, something like that. Okay. But I'm sure you'll get the gist of it. So I'm going to hand you over now to the new video. Okay. And this will take us up to about, I think, day 13. Okay. So, enjoy! Este es el drywall. Ese es el drywall que van a colocar en los techos de arriba. Está acá. Esta es la pared de piedra. Aquí le falta es echarle la cosita esa que les le echa acá. Allá está el enchape también alrededor, como tú quisiste. También está esta parte. Ya está esta parte. Está la cocina, pero yo creo que a la cocina le falta baldosa. A este alrededor le falta baldosa arriba, le falta echarle la boquilla, que es la cosita que va aquí. Echarle baldosa acá a este muro. Y así van acá. Ya este baño lo quitaron. Ah, no, quitaron el lavamanos. El caladero no. Quitaron acá esto. Agrandaron la puerta. Ahora sí se ve más grande la puerta del baño, bebé. Mira. ¿Se ve? Ya van a comenzar a quitar el papel. Acá la escalera. La escalera. Este es el cuarto otro. Amor, este cuarto se ve hasta chévere. Mira, ya quitaron allá lo del armario. Ay, quitaron el techo, bebé, mira. Las tejas están en perfecto estado, esas tejas, bebé. Mira. Pero no huele nada bien la casa, porque muchos... Mira, amor. Dios mío. Mira. Menos las escaleras, la habitación y nuestra habitación. Mira cómo quedó. Tú entras. Y mira el baño. Mira la pared. Mira, y mira el baño, aquí va a quedar el cagadero. Mira, y vea, mira, amor. La ducha es toda esta pared en la ducha. Va a quedar bastante grande, amor. ¿Y tú entras?
Y ya, la habitación quedó grande también. Porque el closet coge de esta pared más o menos a esta raya. Sí, ahí va a quedar el closet. Y ya, nuestro cuarto es este. De esta raya ya apenas, amor, para la cama, las dos mesitas de noche, tu silla. No, solamente la cama y las dos mesas de noche. Faltan esa ya los dos cositos de la luz. Ay, mira, mira. Amor, y la madera de este techo estaba muy buena, mira. Muy buena. Yo creo que hoy comienzan a colocar el drywall. Mira. Qué chévere. Mira. ¿Ves? Si no hubiéramos tenido el armario acá, hubiera sido bueno como una ventanita acá en vidrio. Pero como se va a poner el armario, mira, amor, el armario va a quedar hasta ahí. De ahí, allá va a quedar el armario. Y ya, y mira el pasillo. Quiero en esta pared, no sé, algo muy bonito. Falta el drywall. Quitar esto de acá para colocar el drywall. Ay, mira el baño, amor, con la baldosa. La baldosa bonita. Mire la pared en piedra. Aquí, mire la otra piedra. Esta fue la otra piedra que se compró. ¿Ves? Como te digo, falta echarle la boquilla en esto para que quede perfecto. Aquí falta colocarle pues el otro pedacito. Pero mira. Obvio, falta lavar, limpiar después de todo para que se vean bien bonito. ¿Ves? Sí, ya acá. Ah, aquí también quitan el drywall. Solamente falta el techo del pasillo. Aquí también quitan el drywall. ¿Ves? Pues aquí, ya lo que tú has visto, ya creo que hoy hacen este baño. Y ya, bebé, eso es todo.